Hoy me he despertado más pronto de lo normal. No sé lo que me está pasando. No sé cuántos hijos tengo. Ni siquiera sé cómo se llaman. Ni yo sé quién soy, ni dónde estoy. Me he levantado y he empezado a caminar por el largo pasillo que lleva hasta mi humilde cocina. Sabía muy bien que no encontraría nada. Hace tiempo que lo único que hay en ella es el recuerdo de lo que fue en su día. Y es que los recuerdos se van acumulando uno tras otro y son los que muchas veces nos ayudan a continuar con el juego de la vida. Abro el grifo para dar un regalo a mi boca sedienta. Y es entonces cuando me acuerdo de que hace tiempo que se secó el oxidado caño del grifo. Algún día me olvidaré de respirar. No porque yo quiera, ni porque quieran los demás. Sencillamente me olvidaré cómo se hace. El único recuerdo que me queda es el precioso árbol que ya hace años planté con mis hijos. Hoy, con las luces de la mañana, se ve más bonito que nunca.
Miro el árbol de nuevo y los recuerdos me vuelven a invadir. Lo que ellos no saben es que hoy no se volverán a ir. Los cogeré con todas mis fuerzas y los colgaré de las ramas del árbol como tantas otras veces he hecho. Debo continuar luchando por mucho tiempo que lleve haciendo. ¿Y qué es lo que hago yo en la cocina?